¿Qué tal todos? Ya estamos aquí de nuevo con vosotros desde el Club de Golf de Llavaneras. Hoy quería hacer un vídeo sobre, otra vez, arranque, altura de las manos, altura del palo cuando está paralelo al suelo, para daros unas pistas para saber si estás arrancando excesivamente con las manos y los antebrazos. Un poco va siguiendo un poco los vídeos que hice la semana pasada sobre arranque y motor de arranque, alineación de las articulaciones, etcétera, etcétera. Entonces, una de las cosas que miro siempre con el alumno desde la perspectiva frontal es cuando el palo está paralelo al suelo, con qué parte del cuerpo está alineada la varilla del palo. Porque eso es para, como he comentado en la introducción, es una manera muy, muy útil para ver si el jugador ha empezado a levantar el palo con las manos y los antebrazos. Porque en principio, expliqué quizás en un vídeo hace un año, año y medio, dos años, que uno de los objetivos del arranque es intentar que la punta del palo esté prácticamente a la misma altura de lo que estaba al principio cuando el palo está paralelo al suelo aquí por primera vez en la subida, ¿vale? Entonces, lo que suelo ver con los jugadores amateurs, los alumnos en general, es que el palo empieza a coger demasiada altura, demasiado rápido, y así veo muchos alumnos con el palo bastante más alto de lo que estaba al principio. A veces pasa incluso por encima de la cintura. Cuando ves a los profesionales, no todos, como he comentado muchas otras veces, pues verás de todo entre los profesionales, pero muchos tendrán la punta prácticamente la misma altura de lo que estaba cuando el palo está paralelo al suelo, ¿vale? Si veis que el palo está por encima de la cintura, está más cerca del bolsillo que la rodilla derecha, sabes que estás arrancando más bien con las manos y los antebrazos, haciendo que el palo coja altura. Otras consecuencias de esto, muchas veces desde la perspectiva lateral, verás que el palo empieza a ir excesivamente hacia atrás, se coloca un poco en función de lo que están haciendo las muñecas también, puede la cabeza del palo puede acabar fuera del perfil del jugador. Lo que verás también al acercar las manos al esternón, los codos típicamente empiezan a separarse, y todas esas son cosas que tendrán consecuencias más importantes al final de la subida y hacer que el encaje de las piezas pues sea algo más difícil con toda probabilidad en la transición y así el resto de la bajada. Porque si arranco, subo, levanto el palo, lo tengo excesivamente alto ya cuando está parado al suelo, los codos se han separado algo, sigo y muchas veces pues los codos siguen separándose, codo derecho acaba excesivamente alto, tiene demasiado trabajo que hacer en la bajada, la muñeca izquierda se dobla, cara del palo se abre, etcétera, 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 etcétera. Entonces, toda una serie de consecuencias y toda una serie de cosas extras que tiene que hacer el jugador en la bajada para arreglar ese arranque. Entonces, delante del espejo en casa, muy fácil, arrancas, paras aquí y ves con qué parte del cuerpo está alineado el palo. Si arrancas, como os sugerí la semana pasada, utilizando los músculos del abdomen, dejando un poco más en paz el palo con las manos y los antebrazos, verás que la punta mantiene mucho mejor su altura y el palo estará, yo lo tengo más o menos comparado donde acaba el forro del bolsillo derecho, eso sería más o menos donde quieres que estén las manos y así la punta del palo. Espero que esto ayude. Es muy importante el arranque, como digo muchas veces en los vídeos, el arranque condiciona el resto del movimiento, indica lo que tienes que hacer o no hacer en la transición y la bajada, y diría en líneas generales, cuanto menos trabajo nos dejamos en la transición y la bajada, pues mejor. Muy bien, muchas gracias como siempre por ver los vídeos, espero que ayude, y de aquí a poco estaré de vuelta con vosotros. Adiós.